Muy buenas tardes, bienvenidos a Juro África, el programa para africanista aquí en Teleca, todos los sábados y viernes en el TDT, el programa para africanista que tenemos aquí todos los viernes y sábados en Teleca. Bienvenidos a Juro África. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, un tema inédito, un tema que jamás se ha tocado. ¿Ustedes han escuchado hablar de la transición española? La muerte de Suárez, la vuelta de Juan Carlos de Borbón, la restauración monárquica, el triunfo de Felipe González, el Mundial de Fútbol y el golpe de Tejero. Esto fue lo que pasó en aquella época. Adelante vídeo. Cuando nuestra gran reina Isabel la Católica hizo su testamento, dio al mundo una lección inolvidable. Había explicado la manera de colonizar. Porque colonizar, para los españoles, no es explotar a un pueblo sometido, sino por el contrario, es elevarle, es vigorizarle con la savia fecunda del amor, de la fe y de la cultura. Este noble criterio fue norma de conducta en nuestra historia, a pesar de las negras leyendas que quieren empañarla. Cuando nuestros primeros coloniales llegaron a Guinea, dedicaban gran parte de su tiempo a instruir a los niños y adultos indígenas. Lo hacían en la arena de la playa de Bata porque se carecía de escuelas, de maestros y hasta de los más necesarios útiles de trabajo. Pero ellos solos, con su entusiasmo, empezaron la obra de redención de aquellas pobres gentes primitivas. En la Guerra Civil Española, miles de personas de origen africano dieron su vida por España en ambos bandos. En el republicano, la brigada Abraham Lincoln, reclutada en Estados Unidos, se presentó voluntaria a la conflagración. Y a título individual, personalidades como el pintor cubano-africano-asiático Wilfredo Lam o el boxeador Isidro Díaz. Por el bando nacional, marroquíes negros así como guineanos hicieron su parte, siendo pagada la contribución de todos ellos con el olvido y el silencio. En los años del franquismo, en los medios de comunicación los españoles recibían imágenes paternalistas y ridículas como la del colacao. Un cacao que en realidad costaba sudor y sangre. Sin embargo, también fueron los años en los que numerosos personajes negros se hicieron acreedores de respeto y admiración, como Antonio Machín, las hermanas Benítez, José Legrá o actores como René Muñoz. Los actores y bailarines negros fueron más frecuentes en la televisión española de los años 70 que en la actualidad. Guillem de Fac, el verdadero precursor de la canción catalana de protesta, es más reconocido entonces que en la actualidad. Con la llegada de la democracia, la situación se tornó paradójicamente cada vez más difícil para los africanos hispánicos. Comienza el combate. Legrá no se anda con bromas y desde el primer momento empieza a zurrar de firme. La iniciativa es suya por entero. Demagué intenta el contraataque sin efecto. Un gancho de Legrá desguarnece al francés, que es derribado. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta. Pues acabamos de ver la imagen de Tejero entrando en el Parlamento, en las Cortes Españolas, en el año 81, con el golpe de Estado de Tejero. Veíamos también ahí a Felipe González y a otros políticos, Suárez, en el hemiciclo. Y para hablar de esta época, para hablar de lo que fue la transición española, los negros a la transición española, esta mañana tenemos con nosotros en el estudio a don Jimmy Basilio, fundador histórico del movimiento Panteras Negras e histórico militante del movimiento panafricanista. Bienvenido, Jimmy. Buenas tardes, señor. Bienvenido a Urro TV, que estoy. Pues para contextualizar a los más jóvenes que no supieron el trabajo que se hicieron aquí en este país, la comunidad negra en los años de la transición, puesto que la propia historiografía española y los medios de comunicación nos dan un hueco en esa historia. Esta mañana hemos llamado al profesor médico, investigador valenciano, don Lorenzo Edu Macuy. Muy buenos días, don Lorenzo, bienvenido a Juro África. Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bienvenido aquí a Juro África. Estamos esta mañana en el estudio con Jimmy Basilio y con Abuin Fubea, que estamos hablando de esta época. Mi pregunta para empezar así, queríamos preguntarle, ¿dónde estaba usted el 23 de febrero, el día del golpe de Tejero? Pues estaba aquí en España. Mira, yo he pensado que voy a hacerle un resumen de las tres preguntas y luego, si quieren, pues entramos en detalle. Perfecto. Cronológicamente, la muerte del caudillo se produjo antes que el golpe de Estado protagonizado por Tejero, lógicamente, como todo el mundo sabe. Si bien este último hecho del golpe de Tejero no significó cambio alguno en la condición social que los negros vivían en tiempos de Franco. Ya que el golpe, con los gobiernos de transición, con independencia de los aspectos políticos, tome nota, aspectos políticos que luego ya entraremos en ellos. Los guineanos negros en general fueron objeto de importantes mejoras sociales, tanto en lo referente a la legalización de su estancia en el país, como la integración de muchos de los ecuatoguineanos en la administración del Estado español. Quiero ello decir que el trato en general fue bueno, pero mejorable, como todas las cosas relacionadas, como fue la cuestión de la cooperación, que también me gustaría que entrásemos en este tema, el tema de la cooperación. Lo que debe destacarse es que no hemos sabido nunca aprovechar las facilidades formando un bloque único, me refiero a los ecuatorianos. Nunca actuamos en conjunto, sino cada uno por su lado. Eso ha hecho que perdiéramos muchas de las oportunidades que nos brindaron. Otra cosa muy distinta es la actual situación de discriminación y desfase que antes nunca había existido, seguramente porque se produjo la gran ola de la emigración subsahariana, aunque cabe la posibilidad de que estuviera larvada en la mente de algunos europeos. Tal como lo hemos dicho, pues, si quieres, entramos en detalle. Sí, vamos a entrar en detalle. Yo quería que usted me explicara cómo vivió el golpe, qué estaba haciendo, un poco, desde un punto de vista personal, cómo fue esas jornadas. Estupendo. Pues yo acababa de venir del trabajo, como tú ya sabes, de que en aquel entonces el trabajo del médico consistía solamente en 2 horas y daba la posibilidad de trabajar en varios ambulatorios a la vez. Tampoco hacía la ley de incompatibilidades. Entonces yo llegaba a casa a las 9 de la noche y me encontré con el discurso, la sesión del Estado de la Nación. Yo me quedé para verlo. Y entonces, en eso que estaba interviniendo, no sé si era el representante de Cataluña o no me acuerdo ahora en ese momento, pues irrumpió Tejero con la pistola en mano y pronunció así a frase, dice, ¡quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! Y entonces subió a la cabina de oradores y ahí, pues, con la pistola en mano, pues amenazó empezar a pegar disparos y tal. Y resulta, ¿por qué lo vimos? Lo vimos porque resulta que un cámara de la televisión española, al entonces Tejero, pues dejó la cámara encendida. Y entonces pudimos ver filmado el golpe de Tejero. Entonces este documento, pues seguramente se encontrará en toda la biblioteca de España y del mundo entero. Porque todo el golpe fue filmado hasta la extinción del mismo el fracaso del mismo. Yeah. En cuanto a los guineanos en aquel entonces, los negros en este momento, pues ten en cuenta de que todavía no había muchos negros en España y solamente la mayoría eran guineanos. Entonces, el tipo de vida que llevábamos, la verdad es que llevamos una mejor calidad de vida. Bueno, una calidad de vida mejor porque nunca había problemas, todo el mundo tenía trabajo, muchos se habían integrado en la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que en el tiempo del golpe de Tejero, pues la verdad es que no hubo ninguna repercusión en la vida y el modo de vivir de los negros en aquel entonces. Vale. Es al respecto que también en el marco de lo que usted ha hablado, es decir, uno investigando para la producción de este programa encontró muchas personas, algunas de ellas ya han muerto, otras de ellas ya no están aquí en este país, la mayoría tienen los hijos, pero existe muy poca memoria por parte de estos hijos de lo que sus padres hicieron, porque yo quería preguntarle sobre el famoso decreto Suárez, que fue el primer marco legislativo de reparación negra.
que permitió, usted antes lo comentaba, ¿no? ¿Cómo, cuál fue el proceso para llegar a ese nivel de acuerdo? Porque no fue un regalo tampoco de la administración, sino que me consta que hubo muchos guineanos, entre ellos usted y otros, que pelearon por esto, por este, por esta reparación. Pues sinceramente, pues peleamos de que estamos aquí, estamos peleando por recuperar nuestros derechos, uh-huh. Y yo no por nada, sino simplemente porque creíamos que estamos teníamos el mismo derecho que todos los españoles, porque habíamos sido españoles y por lo tanto pues teníamos derecho a luchar por esos derechos. Entonces, como consecuencia de esa lucha, pues se hizo el decreto Suárez, que consistía en que casi la mayoría de los guineanos pues fueran funcionarios, otros, bueno, primero que tuvieran papeles, que tuvieran residencia en regla. Y una vez que se consiguiera aquello, pues entonces pues, la mayoría pues fueron integrados en la administración. Se nos abrió una puerta importante. Los que quisieron integrarse, se integraron como funcionarios. Y otros muchos que incluso no habían sido funcionarios también entraron en la administración como tales. Sí. O sea que se abrió una puerta muy importante que dio trabajo a casi la mayor parte de los guineanos, poder decir a todos. Quería, en ese ámbito de la de administración, es importante que usted lo diga porque cuando en el año 2008, al frente de la Fundación Vida y el Movimiento Panafricanista, planteamos al Estado español la proposición de ley, como una ley, el Estado español fingía no conocer un antecedente previo a una acción afirmativa y resultó que eso ya había ocurrido, como usted bien dice, ¿no? ¿A qué se debe esta falta de memoria social con respecto a los negros, si esas cosas que usted está contando sucedieron y ahora resulta que los chicos que andan con dreadlocks y con rastas y están en Facebook creen estar inventando la rueda y estar inventando una lucha que se supone que sus padres ya han hecho? Ya, en primer lugar, ten en cuenta de que cualquier petición que hagamos, tanto africanos como afrodescendientes, uh-huh. aunque hay un antecedente, siempre nos lo negarán, pero uh-huh. está en nuestras manos demostrarlo. Sí. Por lo tanto, esa ley hay que demostrar de que existía, porque existía, incluso puedo decir exclusivamente para los guineanos. Por otra parte, en lo que se refiere a los muchachos hermanos que hablan, que creen que están inventando la rueda, pues hay que decirles, y les debo decir con todo cariño, de que muchas veces es conveniente, antes de hablar cualquier tema, informarse bien. Uh-huh. Y una vez que uno ya tiene la información suficiente, entonces tenemos que hablar. Y eso no solamente en el tema que hablamos, sino en todos los temas. ¿Por qué? Porque lo que queramos decir puede ir en beneficio al perjuicio de nosotros mismos. Por eso es conveniente informarse. No solamente aquí, sino también en los temas que se refieren a nuestro país. Usted... Sí, dígame. Sí, quería también que nos contara, para los jóvenes que están escuchando este programa, que ven Juro África, tenemos oyentes y televidentes en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Guinea, Marruecos, Senegal, Mali. Estamos, en fin, tratando de generar ese marco discursivo y ese discurso, yo creo que con gente veterana y gente conocida como usted podemos conseguirlo. La llegada de Felipe González al poder, el PSOE, en el año 82, ¿cómo usted lo vivió? Ese año fue el año de mi comunión, pero ¿usted cómo lo vivió? Aquí se vivió pues, de una manera espectacular, porque antes, ten en cuenta de que lo que hizo Felipe González fue una continuación de lo que ya había existido antes, porque pasamos por distintas fases, la fase de que la Guinea era materia reservada, y nosotros existíamos, pero no éramos elementos visibles en la sociedad. Y después, ¿qué ocurre? Pues con los gobiernos de transición se quiso hacer algo, un poco de apertura, pero otra vez volvimos a materia reservada y no se hablaba de Guinea como si fuera una enfermedad infectocontagiosa. Y ya con la llegada de Felipe González, entonces la apertura se hizo un poco más grande, de tal manera que se permitió ya a los partidos políticos, los partidos políticos que ya venían de Guinea, a uno por radicación en Guinea y otro de nueva creación que también se crearon aquí. Además, al respecto de eso, debo decirte de que cuando se produjo esa apertura, muchos guineanos se apuntaron a los partidos políticos españoles, en el PSOE, en el PP y todos los demás siglas que todos ya conocemos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ya, pues, cuando llega
SEPGE. Sí, o SEPGE, sí. Y nuestra intención era suministrar al país todos los técnicos que habían aquí, porque antes de Felipe González, antes del gobierno de transición, en tiempo de Franco, se habían formado muchos guineanos aquí, y todos teníamos intención de volver a Guinea. Entonces, ¿qué ocurre? Pues SEPGE, pues lo que hizo era una recopilación de todos los guineanos que había aquí formados, con la intención de que, si los gobiernos querían, y con eso vamos a pasar a hablar de la cooperación, pues nosotros teníamos cuadros suficientes como para estimular el desarrollo del país sin tener que importar personal. Además, eso era una medida de ahorro, porque no es lo mismo importar a un guineano que a uno extranjero. Además, cuando se llega en el momento de hacer, nosotros propusimos que para ir, y ya paso, por eso paso a lo de la cooperación, para ir, yo me apunté, yo como otros tantos, de que queríamos ir con la mitad de nuestro sueldo. O sea, para facilitar, porque en aquel entonces no había petróleo, no había dinero. Entonces dijimos de que, hombre, para que nuestro país vaya adelante, pues vamos a ir con la mitad del sueldo. Y luego se hizo la propuesta. Luego, la propuesta, pues no se sabe, murió, no sé dónde se murió, si aquí en Guinea. Pero yo tengo noticia de que alguien no nos aceptó, creyendo de que íbamos a crear un peligro para la estabilidad social, pero yo no sé qué es eso. No, Esa es la eterna táctica de los gobiernos de Guinea contra las personas como usted y otros que pretenden hacer cualquier marco. No solo el gobierno de Guinea, sino todos los gobiernos, todas las dictaduras africanas manejan el mismo discurso. El peligro de unos supuestos golpes de Estado como el que están ahora mismo. Inestabilidad social. Una cosa que nos interesa saber mucho, que tiene que saber la audiencia española, que usted nos explique. Sabemos que España, y especialmente Adolfo Suárez, participó activamente en el golpe de Estado de Obiang contra Macías. ¿Cómo fue esto? Bueno, en cuestiones de política, la verdad es que yo siempre he estado al margen, en el sentido de que yo tengo otras ocupaciones mucho más importantes, como son la investigación, escribir y tal, y sobre todo la investigación. A mí me gustaría ir a investigar toda la gama de patologías que se encuentran en mi país, no solamente las patologías, sino otros temas relacionados con la medicina. Por eso, yo me he desentendido totalmente en lo que se refiere a la política, aunque tenga algunos datos sobre ello. Sinceramente, pues, no me gustaría decir nombres, decir que aquel intervino, aquel intervino y tal y lo otro. Para eso ya se ocupan los políticos, o sea, aquella gente que se dedican exclusivamente a la política, de tanto de aquí como de Guinea. Por lo tanto, a mí me gustaría apartarme un poco sobre, aunque yo sé lo que pasó, pero no me gustaría meterme en ese tema, porque además no aporta nada, absolutamente, ni a mí ni a los que nos escuchan. Voy a darle una serie de organizaciones que existían, porque ahora vamos a hablar de los negros en el franquismo, que es un tema que me gustaría que tocáramos, porque desgraciadamente para la producción de este programa hemos invitado a otros tantos intelectuales, la mayoría guineanos, pero han rehusado hablar o participar. E incluso cuando la muerte de Adolfo Suárez, los invitamos también, pero hay como el guineano o el negro todavía tiene como miedo a salir del armario y hablar de la historia, pero es que un pueblo sin historia, decía Marcus Garvey, que es como un árbol sin raíces. Por eso le voy a dar una serie de nombres. Círculo Cultural Afrohispano, fundado en 1975 por los profesionales cercanos al Opus Dei y el Partido Reformista de Guinea Ecuatorial, don Bonifacio Villán, Vicente Chumo, Inestrosa Icaca y Augusto Pendi, Antonio Masoco y sacerdote Anselmo Woro. ¿Qué me puedes decir de esta organización, de esta gente? Bueno, pues mucho. A todos les conozco, sí. Y puedo decir bastante y mucho sobre cada uno de ellos. Uh-huh. Pero como se van a sentir aludidos y a lo mejor se sentirán molestos... Hombre, todavía España tiene libertad de expresión, todavía no estamos en Guinea. Todavía tenemos libertad de expresión para que la gente se exprese sin que nadie se sienta molesto y lo mande a hablar, bitch. Hombre, sí, de todas maneras a mí me hubiera gustado que cada uno de los que has mencionado, sobre todo los que viven, intervinieran en este tema. ¿Por qué? Porque no hay por qué tener miedo, aquí no va a pasar nada. No, este es un programa donde la gente joven quiere formarse sobre su pasado, entonces las pocas voces que pueden darle luz sobre su pasado es importante, porque la cultura de los mayores en África
es muy positiva, pero también tiene aspectos negativos, y uno de ellos es la omeridad y la falta de responsabilidad a la hora de contar un pasado que los jóvenes necesitan. Entonces es importante contarlo, cada uno de su punto de vista, como quiera o como le parezca, pero contarlo para que la gente que venga no piense que está inventando la rueda en Facebook. Vale, pues entonces empezaré por Bonifacio. Bonifacio Villán era mi director en la Escuela Superior. Tú sabes que yo estuve en la Escuela Superior Provincial durante 5 años y después ya me vine para acá y después estudié medicina, etcétera, etcétera. Eso no tiene ninguna importancia. Entonces, don Bonifacio era el director de la Escuela Superior y el director de la Escuela de la Enseñanza Primaria. De ellos, el otro es Augusto, que ha sido catedrático aquí en la Escuela de... Don Augusto Pendi Yanga. Sí, don Augusto Pendi Yanga. Sí, sí, sí. Además, fue el presidente de la IOTEPGE. ¿Y quién más me has mencionado? Don Vicente Chumo, que fue profesor de Derecho en la Complutense. Sería que usted nos valorara es qué relación tenían los políticos de la época, como el PSUV de Tierno Galván, la RNG, el PSOE, en fin, una serie de personas que aparecen en la historia y que muy pocos negros o africanos saben definir, salvo por anécdotas, ¿no? La gente cuenta anécdotas y la historia no es anecdótica, hay que elaborarla. Entonces yo quería que usted nos dijera... usted conoció la PSEU, sí. Promoción Social Estudiantes Universitarios, con don Ambeso y Manuel Onzó. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Bueno, de ellos, pues me parece que cuando ellos estaban funcionando, yo acababa de venir de Guinea y era casi un estudiante, porque me dediqué, ya sabes que yo cuando llegué por aquí, yo quería ser fiscal. Y entonces, yo soy de letra. Y entonces, al llegar por aquí, yo le dije a mi padre que yo quería hacer... entré en la facultad de Derecho y después a estudiar abogacía y tal. Y mi padre me preguntó un día, me dice, ¿y tú qué estás estudiando acá? Yo dije, pues voy a ser abogado y fiscal y tal. Y entonces dice, es que nosotros no vivimos en un estado de Derecho. Total, me llevaba una desilusión tremenda. Y tuve que cambiar a ciencia. Y por eso me puse a estudiar medicina, que yo me tocó horrores. Quiero decir con ello, de que cuando ellos funcionaban, yo era un simple estudiante que no se enteraba de nada. Por lo tanto, ese grupo funcionó durante un tiempo. Lo peor de todos estos grupos es que no englobaban a todo el mundo. Ellos querían ser ellos mismos la élite. ¿Eh? Y cometiendo otro error del de Dalai Lama, es ser yo y los demás fuera. No, tenemos que formar un conjunto. Ellos no formaron conjunto con la sociedad de aquel entonces, y eso que todavía éramos muy pocos negros aquí. No contaron con la mayoría. Don Lorenzo, don Lorenzo, atendiendo a su matización, este sigue siendo un debate muy actual. No todo el mundo quiere ser parte de un conjunto, ni todo el mundo quiere participar de un colectivo. Todo el mundo quiere ser parte de... Ni siquiera hay gente que no quieren que le llamen negro, ni quieren que le llamen de color, ni afrodescendiente. Es más, hay gente que quiere pasar totalmente desapercibida de su negritud. Por tanto, obligar a la gente que quiere hacer eso. De hecho, ahora mismo estamos luchando por algunas personas y esas mismas personas manifiestan públicamente en los medios que no quieren que nadie
hable en su nombre, ni luche en su nombre, ni les mencione, ni siquiera se sienta interceptado. O sea, que es un problema muy antiguo. Y yo normalmente me quedo con las personas que mantienen en el tiempo la lucha o el proceso, ¿no? No tanto con los aspectos negativos, porque los aspectos positivos, pues, creo que a lo mejor nunca se ven, porque es un análisis muy afro, a veces nos da un análisis afropesimista, pero yo creo que gente como usted o gente como lo que estamos citando, pues son una herramienta importante para que los chicos que están haciendo PlayStation o Flow y todo eso, sepan que ellos no son los primeros en hacer una asociación, porque el Círculo Afrohispano tengo aquí que es fundado el 6 de agosto de 1975, o sea, antes de la muerte de Franco. Pues sobre eso, primero tengo que decir de que los negros que no quieren que les llamen negros, yo por lo menos quiero que me llamen negro ahora y cuando me muera y después de morir. Entonces, lo que pasa es que tú sabes que psicológicamente al negro le pasa algo muy importante y es el complejo del negro, el complejo de René, el complejo de inferioridad. Uh-huh. Y entonces ese complejo también lo metí yo, por ejemplo, cuando hice la marcha de los grandes derechos civiles y la lucha de los derechos en América, con Martin Luther King, con Angela Davis y tal, sí. Había muchos negros que no asimilaban ser negros. Eso es normal, es un proceso. Y entonces hay que vencerlo. Por ejemplo, si va usted a Estados Unidos ahora, ya no se encontrará con ese tipo de complejos, sino otros problemas. Bien, eso matizado por un lado, en el sentido de que ya sabemos de que es un complejo de inferioridad que tiene esa gente. Y en lo que se refiere a los grupos, el gran problema es que no sabemos trabajar en equipo. Pero el año pasado, no sé, ahora unos cuantos años, fui a Sudamérica, sí. Y me encontré con los grupos afrodescendientes, pero allí son Colombia. Más fuertes y más numerosos, y casi todos los países hay grupos afrodescendientes porque ellos se llaman diáspora, que no han salido más o menos, no han podido conocer la realidad africana. Entonces ellos son mucho más fuertes, tienen más influencia en la sociedad, y me acuerdo de que cuando estuve yo en Colombia, hubo un señor que no sé qué hizo con un negro y entonces le golpearon la tienda. Nadie que iba a comprar allí. Y cuando se dice una cosa, al toque de campana, todos reaccionan a la vez. En resumen, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que primero tenemos que saber trabajar en equipo, formar un grupo, y que todos somos iguales y que no se trate de que este mande o deje de mandar. Uh-huh. Otro de los problemas que yo vi, por ejemplo, en Sudamérica, es precisamente si le exigen a uno, ese uno que no se dedique solamente a chupar dinero, porque esos grupos son financieros, lo mismo como pueden ser aquí. Entonces, no se trata de que ir ahí a tomar a chupar dinero y tal y lo otro, sino más bien hacer algo por los demás. Muy bien, profesor. Para educar en beneficio de todos. Profesor. Eso es lo que tenemos que aprender. Profesor, uno de los aspectos de la epistemología es que la jerarquía, de edad. La mayoría de los grupos negros, los mayores, actúan con mucha irresponsabilidad porque suelen abandonar esos espacios pretendiendo inventar la rueda, pero luego culpan a los jóvenes de no saber hacer las cosas cuando ellos mismos nunca están. Es como el padre que abandona a sus hijos y a su mujer y luego culpa a los hijos de ser yonkis. O ser, esa es una típica actitud del movimiento negro y de la comunidad negra, muy típico, es los que manifiestan que no hay que luchar por la reparación, ustedes están perdiendo el tiempo, váyanse a su país a luchar, ustedes hablan mucho, pero al mismo tiempo esos nos exigen a los que hacemos esto que hagamos bien las cosas. Es como estamos luchando por la liberación de un señor que está encarcelado en Guinea Ecuatorial, en Senegal, en Camerún o en Gabón, pero su propia gente, digamos que no quiere participar de esta campaña, pero nos exige que seamos serios. Uh-huh. Es todo muy contradictorio, ¿no? Y esa actitud es que la tienen los jóvenes, la han aprendido de sus mayores, porque el 90% de los mayores negros en España, le hace guineanos, afrocolombianos, dominicanos, zaireños, cameruneses, tienen esa misma actitud, desvincularse de la lucha y al mismo tiempo exigir a los jóvenes que hagan esa lucha de acuerdo con sus propios parámetros y su propia visión. Yo no sé usted cómo ve eso, pero es algo que sigue siendo muy, muy vigente, porque yo me acuerdo cuando
un señor que usted conocerá, muy buena persona, ya falleció, Jesús Viván, que estaba en educación. Sí, una persona, buena gente, un buen luchador, un tipo que cuando íbamos ahí a manifestarnos nos decía ánimo, ánimo, hijos, no nos daba esa sensación, ¿no? Y un tipo, buena gente. Cuando Jesús falleció, yo hice un epitafio en un medio de comunicación sobre él, porque era una persona que había conocido. Yo le pedí a su hija una foto de su padre y ella me contestó con una nota que refleja muy bien esta mentalidad, ¿no? Que si, era como casi como que uno quería, como si uno era una especie de negociador para sacar algún tipo de beneficio con la memoria del padre, en fin, como desvinculando al padre de la lucha, como la gente que quiere ser normal, ¿no? Pero la culpa no es de ella, la culpa es de los padres que no enseñan a los hijos que estamos en un compromiso permanentemente, ¿no? Pienso yo. Pues sí, en primer lugar sobre este tema, pues primero tengo que decir de que lo de pedir la reparación, yo voto hoy, mañana y el día que viene. ¿Por qué? Porque hay que pedir la reparación. Los judíos pidieron la reparación, ahora lo están pidiendo los griegos. ¿Por qué nosotros no podemos pedir la reparación? ¿Es que no son suficientes los 12 o más de 15 millones de negros que murieron inútilmente? Pues hay que pedir la reparación, por más que algunos digan de que no hay que pedir una y tal y la otra, es que esa gente no lo dice realmente porque debe ser así, sino más bien a propio de intereses creados. Uno. Segundo, lo que se refiere a la culpa, que los mayores os culpan y tal y la otra... No, culpa no, responsabilidad, no culpa. Culpa tienen los... No pueden pedir lo que no dan. Lo que pasa con la gente mayor, entre ellos me incluyo yo, es que en lugar de admitir que, primero, hay que suministrar ideas a los jóvenes y después darles el paso, les cuesta mucho hacer eso. Es que les encanta el protagonismo. Y entonces, cuando se trata de una lucha de una comunidad, hay que dejar los protagonismos aparte. Si la gente joven y ofrece más ideas y tiene más energía y tal y el otro, pues hay que dejarles paso y actuar como informadores y orientadores de esos jóvenes, porque los jóvenes lógicamente a lo mejor no conocen el estudio. Por ejemplo, lo que se refiere a la juventud de Guinea, pues han tenido la desgracia de que no han estado informados porque pasaron un tiempo en que la información no existía. Entonces nosotros, la gente mayor, tenemos que servir como las bibliotecas vivientes a esos jóvenes y efectivamente darles para que sigan adelante. Efectivamente, yo creo que en ese aspecto yo creo que ahí yo siempre, a diferencia de, siempre le he dicho al compañero Jazz y a otros, que tenemos que reconocer nuestros propios, digamos, maestros, ¿no? Yo personalmente he tenido maestros en gente como Marcelino Bonjale, gente como Humberto Riochi, gente como Mbuyo Kabunda, gente como Luis Alberto Alarcón, y son gente que yo he tenido como maestros, y no tengo ningún problema públicamente en decir que esas, gracias a esas personas, o Alfonso Arcelín, gracias a esas personas que con su ejemplo, pero la mayoría de estos chicos raperos, esta gente quieren desvincularse de un pasado y pretender que ellos han inventado el... La carrera. Claro, y eso queda muy fuera de toda lógica, porque nadie a estas alturas puede creer que ha inventado la rueda, porque Ramsés II, en la, creo que la cuarta dinastía, la decimosexta dinastía, ya la rueda se inventó en Egipto. Sí, claro, sí, por supuesto, sí, sí. Entonces, sí. Lo que pasa con esa gente, no solamente la gente joven o incluso mayores, es la falta de humildad. Y voy a centrarme concretamente en los guineanos, nos falta humildad, nos falta mucha humildad. No queremos bajarlo, siempre queremos estar encima. Y si fuera solamente estar encima, hombre, no está mal que uno pues avance y salte adelante y tal y lo otro. Oye, muy bien. Pero lo que pasa es que el encima que queremos estar es sobre las cabezas de los demás. Porque al guineano psicológicamente, no lo sabrás tú, al guineano le gusta ser el único y que los demás vayan a pedirle. Esa es una herencia de la educación franquista. Muy bien, muy bien. El problema que tenemos, falta de humildad y querer siempre estar encima de los demás y no querer que los demás avancen, porque ese es el gran problema. Porque si yo pues he avanzado, yo voy a querer que tú también avances y que tú también y los otros también avancen y que todos
Claro, es que yo el otro día mantenía un debate con mi amigo y compañero Teodoro Bonjale de Canarias, de aquí le saludo desde Las Palmas, con motivo de la entrega de premios de Grupo Afrosocialista, y es que las personas ahí congregadas hacían discursos que rayaban la contradicción, porque se manifestaban en un marco donde lo que se pretendía era que era el inicio de algo nuevo en España, cuando en esta documentación que nos ha aportado Jimmy Basilio, pues vemos claramente que ese intento de pretender una iniciativa en la izquierda, ya ha habido gente negra en el PSOE, en la Alianza Popular, tengo aquí gente como Yacure, que fue miembro de Fuerza Nueva, de Blas Piñar, o sea, los negros han estado en todos los espacios de la sociedad, y estos pretendían con un discurso con la antigua ministra italiana, pues presentar eso como una novedad, un principio, incluso manejando la palabra fenómeno, que fenómeno tiene usted que conoce bien la filosofía, la palabra fenómeno significa algo transitorio. Entonces, este tipo de mensajes, por ejemplo, ahora que tenemos unos nuevos líderes como Kalu Mandela, Ako, como otros jóvenes que están recogiendo la quinta o la cuarta generación del movimiento panafricanista, no tenemos que darles esa oportunidad de matizar y de conocer una serie de cosas que, desgraciadamente, pues algunos líderes negros o algunos representantes o algunos intelectuales negros desconfiguran todo un proceso histórico, se presentan una entrega de premios como el inicio de una nueva era, como Obama cuando llegó decía que era el primero, bueno, en fin, una serie de... No, y esto... No hay nada nuevo bajo el sol, porque la lucha por los derechos civiles, la lucha de los negros, empieza ya desde hace muchísimos años. Claro. Por lo tanto, ahora nadie puede decir que ahora hay fenómeno nuevo o que es algo claramente. Otra cosa distinta es que nos hayan dejado seguir adelante. Claro. Por ejemplo, muchas veces me dicen, oye, pues has inventado esto, lo otro, lo de más allá. Es que los negros no han aportado nada. Yo digo, sí que hemos aportado, pero lo claro. Además yo lo discutía porque un gran luchador como Teodoro Bonjale, histórico luchador, entonces él estaba escuchando esos discursos y yo decía, pero bueno, tendrás que decir algo porque hay una alusión directa, no solamente a ti, sino también a Lorenzo, a Jimmy, a de Yacure y a la gente de tu generación, porque muchas de esas personas llevan en España el año 2004 o 2005 y pretenden hacer una radiografía de la historiografía negra española, pero precisamente los responsables, y en este caso los culpables de eso pasen, son esas personas mayores que están allí y que no estaban diciendo nada. Estaba ahí Marco Zucca, estaba el otro, y yo, que fui la única persona que hablé, a todos se tiraron encima de mí para decirme, no sea radical, pero no se puede dejar que unos niñatos pretendan descubrir América en el siglo XXI. Cuando se supone que Podemos y Pablo Iglesias ya lo han descubierto antes que nosotros. Claro, claro, están repitiendo más o menos. Y leta Eric Fromm dice, hay gente que dice lo que la gente quiere que digan. Y entonces eso, si lo sabes, entonces seguidamente en el discurso que cada uno haga, descubrirás que realmente esa gente dice lo que le han dicho que diga. Pero reconozcamos que las personas mayores que hacen esas cosas pierden credibilidad y legitimidad delante de los jóvenes para decir cualquier cosa luego que quieran, que cualquier mensaje que quieran mandar, luego pierden credibilidad. Porque tienen credibilidad, por eso África va como va. Claro. Porque realmente nosotros no hemos sido muy responsables en el sentido de transmitir un mensaje firme, seguro y real. Sino más bien nosotros hemos sido como transmisores. Hemos dicho lo que la gente, los poderosos, han querido que digamos. Y entonces, por eso las cosas nos van como van. Es más, otro de los resquicios que aprovecha la gente poderosa es que, por ejemplo, nos introducen elementos desestabilizadores, como por ejemplo la cuestión étnica, la cuestión tal o lo otro, de demarcaciones y tal, cosas que nos entretienen en los objetivos que realmente tenemos.
No, eso sigue vigente. Los negros del campo seguimos siendo estigmatizados. Cuando uno va a uno de esos eventos, la gente le mira diciendo, uy, pero ¿qué haces aquí? Es una sensación como que los negros del campo seguimos existiendo, y en ese aspecto yo creo que Malcolm X tuvo siempre mucha razón en esa línea divisoria. Bueno, don Lorenzo, ya vamos a cortar, vamos a esa magnífica entrevista que hemos tenido con usted, recordando que usted tiene varios libros y que próximamente creo que está trabajando en uno, y que le vamos a tener... Voy a sacar 5 eventos de poco. Vale, y que en el mes de julio, en el curso de verano del Movimiento Panafricanista, Lorenzo va a estar aquí con nosotros. Así que seguimos en contacto, seguimos hablando desde Valencia. Salúdenos ahí a toda esta gente de Valencia que conocemos por ahí. Jimmy Basilio, aquí del estudio, también le manda un saludo. Y bueno, esperamos seguir recogiendo sus investigaciones, sus reflexiones y también esa necesidad de recuperar y de reconocer que a los que nos precedieron, que es un aspecto fundamental que el movimiento panafricanista en esta nueva etapa estamos haciendo, que es recoger el legado de gente como Ekomo de Yacoure, gente como Ali Lukusa, gente como Marcelino Bonjale, gente como Alfonso Arcelín, para que estos chicos no estén haciendo debates estos en Facebook súper abstractos de si qué es negritud, si no, inventando la palabra negritud, cuando Senghor y también MSSR ya definió la negritud, ahora resulta que en Facebook hay gente que quiere decir qué es negritud de nuevo, que los negros nos sentemos a definir... Nos sentemos a definir la negritud, el panafricanismo, la esclavitud, en fin, el rastafarismo, en fin, una serie de cosas que la gente quiere comenzar a redefinir, pero porque los mayores no están y han estado nunca en la responsabilidad que tenían que haber estado, que era ser transmisores de ese legado. Muchísimas gracias, don Lorenzo. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy para lo que haga falta. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Abiaquiba. Pues muy bien, aquí acabamos de hablar con Lorenzo Edu Macuí, seguimos aquí en Ojuro África, Televisión, Teleca, sábado 12 de la mañana, viernes 8 de la tarde. Vamos a ir con un poco de música de uno de los raperos ahora actualmente que están pegando número uno en el mundo. Este no es otro que Pequeño Chico. Adelante. Es gay, es gay, es gay. Oh, que pare 100%. Yo hago el baile del cuchillo con los ojos vendados. Tomo estado. Hago el baile del cuchillo con los ojos vendados. A todo riesgo. Hago el baile del cuchillo con los ojos vendados. Tomo estado. Hago el baile del cuchillo con los ojos vendados. A todo riesgo. Yo. Amba, business, negocio, skill. Amplío mi negocio como Gaupin. Es mi cara en tu pantalla, es new films. Quiero money, llevar en la cartera 1000. Pero seguimos como siempre de los kids. Lo he puesto a brillar, lo he hecho yo por ti. Hago el baile del cuchillo con los ojos vendados. Muevo ficha, número uno. Solo el micro me permite mantenerlo vivo. Es pa' bajar ahí y pegaros un tiro. Hago el baile del cuchillo con los ojos vendados. Hago el baile del cuchillo con los ojos vendados. Hablando caca. Hijo de mierda. Volvemos aquí a Ojuro África, al programa aquí en Teleca, y estamos hablando de los negros a la transición. Vamos ahora, después de hablar con el profesor Lorenzo Edu desde Valencia,
seguir con el origen, uno de los de la fundación del movimiento panafricanista, el movimiento que edita este programa, el movimiento que dio origen a la FOJA, que dio origen a todos los movimientos de la Nación de Estados Unidos de África en Barcelona, Alfonso Arcelín, Rasbabi, Lukumba, Taka, en fin, toda una serie de movimientos que ha surgido, que fue precisamente este vídeo. Este vídeo que acabamos de ver ahora mismo a mi invitado que tengo hoy aquí, Jimmy Basilio. Encantado de tenerte aquí en Uhuru África, Jimmy. Buenas tardes, Jimmy África. Y te diría que tú fuiste una, como bien se parece ahí, fuiste uno de los fundadores del movimiento Pantera Negras en el año 81, ¿no? Y quería un poco que nos contaras a las personas, aparte de hemos visto el vídeo, realmente ese trabajo de memorización y de recuerdo, y que pues agradecerte que fuiste tú uno de los que creó esta, con otros muchos que ahora vamos a citar. ¿Y cómo fue? ¿Qué es lo que sucedió en la plaza de en la Banco de España aquel 5 de marzo del año 1981? Muy bien. Qué suerte que tengo la buena memoria para acordarme lo que ocurrió, los ocurridos. Eso. Pero concretamente lo que es hoy en día en la plaza de Cibeles, que enfrente se levantaron ahí, me parece la alcaldía, no sé si fue el otro alcalde que se fue de alcalde a ministro y de ministro demisionó. Sí, Gallardón. Gallardón, exactamente. No sé si es Ana Botella, la mujer de Aznar. Bueno, aquí en ese lugar concretamente, antiguamente había un túnel. Sí. En aquel túnel, bueno, ese túnel había tienda, estanco de tabaco, de prensa, alguna cafetería y más cosas, zapatería. Incluso me acuerdo de un zapatero cojo que nos saludaba a nosotros. Y entrar en ese túnel, la salida de ese túnel tiene lo que es el famosísimo baño de Cibeles, que a día de hoy existe todavía ese baño. Que baño se público. Usa, el baño público de Cibeles. Antes aquí en Madrid había un montón de baños públicos. El parque de Retiro tiene, la plaza de al lado de los embajadores tiene, son baños que se utilizan. Algunos transeúntes o algún pobre por ahí pagaba una pececita y se duchaba y se aseaba. Una peseta valía. Exactamente, sí. En aquel entonces. Y éramos un grupito, no mucho, porque no había mucho negro en Madrid, éramos un grupito de como mucho, 10, 14 estudiantes que hemos conseguido alguna beca de nuestros países y venimos aquí a estudiar. Yo concretamente llegué aquí en 1979 para estudiar en la Facultad de Oficio, que estaba por embajadores en aquel entonces. Sí, la Universidad Laboral. Exactamente, no sé si existe porque ha pasado muchísimos años. Pero ya años. Ya no existe. Bueno. Y justo en el túnel César Cibeles íbamos yo, un amigo Billy, no sé si está muerto porque quizás ya se fue para su tierra, no lo sé. Y también Jackson estaba con nosotros, éramos en total un grupito de 5 a 6, porque algunos de nosotros vinieron para esperar chicas. Éramos lo poco negro que había y toda la chica blanca, claro, se simpatizaba con nosotros. Aquí estamos entonces fumando un pichi, tabaco que existía antiguamente, se llamaba bisonte. Bisonte, sí, tabaco sin boquillas, negro. Que fumaba. Sin boquillas. En aquel entonces valió incluso nada más que 7 pesetas, que hoy en día es una miseria. Un paquete. Un paquete. Entonces, yo no fumaba, a mí siempre me canta beber mosto, que no sé si existe todavía, es una bebida que viene de ahí. Sí. Y claro, mientras que estuve tomando mi mostito y otro compañero, Roberto, me ha dicho, Jimmy, un ruido tal, ¿qué lo tapa? Total, que son los neonazis. Nos agredieron. He caído, me levanto, me dieron una palizón. Y Billy se fue, salimos corriendo, menos mal, que éramos jóvenes aquel entonces. Pa, 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 hemos podido escapar. Vámonos, que nos van a matar y tal. Éramos 4 pájaros por una manada de neonazis que vinieron por ahí. Nos fuimos a pata. Salimos del túnel hacia principio de Gran Vía. De principio de Gran Vía, cogiendo Gran Vía, pasando por la calle, cruzando Víctor Hugo, Hortaleza, Foncaral, ¡bumba! La calle del barco principio. Porque aquí, en aquel entonces, la calle del barco, que toda la comunidad
negras, negros, negras, se paraba ahí porque tenía un garito que se llamaba El Griot y otro se llamaba África. Había dos garitos africanos en aquel barco. Año 81. Existía ya un garito desde principios de 80. Sí, entonces son garitos que sobrevivieron, quedaron por lo menos hasta el, creo, final de 84 por ahí. Porque luego ya el barrio se ha transformado en un barrio de prostituta, que pusieron un burdel atrás, la calle Valverde, ya no existía garito y tal. Llegamos, no nos son ese garito, había un señor, un hermano africano, poderoso económicamente, bien situado políticamente, se llamaba Okume. Físicamente, se trata de un negro de casi 2 metros de altura, musculoso y con una fuerza, por eso mismo que le pusieron alias Okume, alias Gorila. Alias Gorila. Y preguntado a nosotros, chavales, ¿qué es lo que ha pasado a mí? Precisamente, particularmente ha dicho en Pidgin, idioma que lo utilizamos nosotros por la zona de África, del Golfo pass? De Guinea y tal. Me what dicho, what you pass? Make it tell me, dime qué es lo que está pasando. Y yo, Big Brother, hermano, es que nos dieron paliza ahí, los neonazis y todo esto rollo, nos dieron, pero bien. Menos mal que no me mataron de milagro, he llegado ahí, pero mira, corriendo. Claro, yo tenía incluso una rayadura ahí en los pies, perdí, bueno, yo venía entonces con unos par de zapatos que yo había comprado en aquel entonces, una zapatería que se llama Los Guerrilleros. Guerrilleros, sí. Cerca sí, de sí, donde hoy día se levantaron edificios de cine, donde en 87 murieron unos, que parece 10 u 11 bomberos. Sí, sí. Ahí mismo en estos lugares, sí. Que hoy en día incluso para prostituta rumana y una minoría africana. Sí, 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 sí. Ahí yo lo había comprado, ¿sabes? Lo perdí también en esto. Y decía, entonces Okume decía, hostia, pero vámonos a ver a estos neonazis de mierda. Claro, nos fuimos ahí caminando, se levantaron muchísimo valiente negro, venga, vámonos, vámonos. Llegamos ahí, ya se fueron todos. Yo estoy hablando de un 5 casi de marzo. Del año 81, claro. Y entonces, una pregunta, Jimmy. Y a partir de este hecho, que fue un hecho concreto, ustedes dejan de ser un grupo de amigos que van a salir de tomar y deciden tomar conciencia y constituirse en una organización, claro, política. ¿Cuál era esta organización política y cómo fue el proceso de la reunión y demás? Entonces, aquí surge entonces el nacimiento en España del movimiento que se llama Pantera Negra. Entonces, Okume ha dicho, algo tenemos que hacer como resistencia para defendernos. Si no, brazos cruzados nos van a matar. Y no va a quedar en España aquí ningún negro. Algo tenemos que hacer. Ahí me dijo Okume. Y se lo dijo, hermano, yo soy el primero a apuntarme ya, como para defender mi color, efectivamente. Bueno, entonces ahí, uno cuanto que éramos yo, Funa, Billy, Yeye, Manisol, y había alguna chica con nosotros y tal, empezamos una primera reunión en un garito que tenía Okume justo en la puerta de Toledo, enfrente de una calle que se llama Gran Vía de Hortaleza, de San Francisco de Hortaleza, una así, ahí mismo. Sí, sí, Okume sí. Tenía un garito porque Okume era un señor que se vinculaba con la alta clase, incluso con los militares, con los políticos, con Tierno Galván se ha vinculado, con Blas Piñar. Blas Piñar y Tierno Galván. Incluso Manzano fue un amigo de confianza de Okume. El alcalde de Madrid, Manzano. Claro, Manzano que fue, no solamente ese, también Alfonso Armada. Conocía a Okume porque Okume ha estado en la Legión. Y hasta Armada que falleció. El que fue el brazo, el tutor del rey. Del golpe de rey, que estaba en el golpe de rey, exactamente. Bien. Pues sí. Y ahí surge el día 7 justo, de 81 hasta ya de hoy ha pasado tal vez 35 años, quizá más, no sé, algo así, no me acuerdo bien. Pues ya. Mira, 81, 91, 10, 2001, 20, 2011, 30, y con 34 años, han pasado 34 años. 35 años, casi. 35 años de la fundación de la resistencia que nosotros llamamos Pantera Negra aquí en Madrid. Entonces, a una cosa que te quiero preguntar. Yo sé que habían
Al contrario de lo que mucha gente dice en relación a la presencia negra aquí en España en aquella época, que lo vincula a los, exclusivamente a los guineanos, pero sin embargo sabemos que en este grupo vuestro había gente de Argelia. Argelia, Túnez, tenemos a la tunisino, había incluso de Marruecos un negro de Gardaya, tenemos también chicas marroquíes de Salah, había Salah, había Abdelaziz Laouedi, que había también chicas con nosotros, marroquí, incluso con nosotros había una dominicana, aunque su padre era Giovanni, aunque su padre era italiano, pero ella es una dominicana negra y mulata, y mucho más. Había, esto es importante porque es importante, porque antes Lorenzo ha hablado exclusivamente de los guineanos, pero en los negros de todas las partes del mundo siempre han estado presentes en España en la diversidad. En la propia historia hablamos de un señor como Alfonso Arcelín, que era de Haití. Sí. Hablamos gente como Ali Lukusa, que era de Congo. De Congo. Estamos hablando de Wilima también, que era de Congo. Wilima, que era de Congo. Había un tal Bonzese también, que era de Ruanda, que ha venido con una beca aquí. Y de Tanzania también había un tal, aunque no era entonces, no participaba con nosotros, porque a pesar de ser un cobarde, él creía él que la resistencia nuestra era un movimiento de los radicales. Yeah. Pero como él venía a estudiar, entonces comentaron ahí en el garrito de Okume, que se llama efectivamente Okume, y dice, es que surge un movimiento radical que se defiende y tal. E incluso este hombre tenía una novia, que también de Tanzania, que le ha dicho, oye, puede interesar, porque se le ha preguntado, oye, que aquí surge una resistencia que lo llamamos Pantera Negra, porque me veía con el escudo, sí, y tal. Pero eso, a pesar de ser en todo el día cobarde, no, es que no me interesa y tal. Vale, una cosa que quiero preguntar, había un ideólogo, un intelectual, que quiero que nos hables de él, que era el sociólogo, ¿no? Que había y también había un sacerdote. Sí, el sociólogo que más tarde se incorporó dentro de la resistencia a nuestra Pantera Negra, fue concretamente que le mandó aquí un policía de Mobutu, que le mandó aquí a estudiar, se llama Isaac Kabanga. Era de Congo. De Congo Zaire. Sakabanga, Uhuru y Sakabanga, que murió el año pasado. Murió el año pasado, una circunstancia así un poquito triste de cáncer, una enfermedad y tal, murió el año pasado. Y también había otro que era Marcos Makili, ¿no? Había Marco Makilis también, que se ha licenciado aquí, o intelectual, mucho más de ellos. Había también uno. Estudiaba ciencias políticas. Ciencia política. Había también una chica que terminó y ha estado con nosotros en la milicia, la resistencia, que era de un país que se llama Lesoto, me acuerdo de ella, se llama Mary Kirak, que también estudió aquí, terminó sus estudios, se licenció en antropología, eso fue, creo, en la Autónoma de Tal, estaba con nosotros, y no solamente eso, españoles que nos ayudaban. Ahora vamos a ir a dos partes. El internacionalismo con el movimiento Black Power de Estados Unidos, que el movimiento panafricanista y los Panteras Negras practicasteis en los 80, y después el tema de la solidaridad que hubo por parte de sectores concretos de la sociedad española, blanca, músicos que ya murieron. Vamos a ir primero, el caso de Malik con Yacoub Congress. En aquella época había muchos afroamericanos, como el propio Chester Himes, que estaba exiliado en Alicante, murió ahí, y otros tantos afroamericanos que llegaban a España huyendo de la CIA, del FBI, del servicio militar, como el caso de Chester Himes, he dicho, pero también con el caso del músico Mariba Butimi. Sí. Pero hay un caso que ustedes fueron los que llevaron el caso de Malik Yacoub Congress. Brevemente, ¿quién era este señor y qué es lo que pasó? Muy bien, Urrutivi, me acuerdo muy bien de Malik Yacoub Congress, un señor que falleció, creo, quizás hace 3 o 4 años, a la edad de casi 70 y pico, sí, porque siendo un viejo ya rockero de 50, este hombre, claro, falleció así. Este hombre fue un grandísimo músico de jazz en Kansas City, Estados Unidos. En los Estados Unidos. Este hombre incluso acompañó Cassius Clay a lo que es la
la pelea más alta del siglo en Kinshasa. Kinshasa que organizó Mobutu. Cassius Clay peleó con Foreman, sí, que defendió los intereses de los blancos. Ganó Foreman allí. No, ganó Mohamed Ali. No, perdió Foreman, ganó Mohamed Ali, efectivamente. Y este hombre acompañó a Mohamed Ali hasta Congo y de regreso, claro, de regreso se exilió este hombre. Consiguió un pasaporte de Ghana y se fue se pasó de súbdito de Ghana, total, que no es de Ghana. Sí. Ese hombre era norteamericano, afrodescendiente puro. Llegó aquí en España. Año 81, 82. Llegó concretamente 81. 81. Y entonces le descubrimos en un garito, porque buscaba con su saxo a jugar y tal, pero en aquel entonces sí efectivamente había un garito que este hombre podía actuar, pero como este hombre no tenía apoyo, se presentó a nosotros una reunión que hicimos de la resistencia Pantera Negra. Y a ver que somos Pantera Negra, el hombre se identificó que es de Nación Islam. Entonces le dijo de Ruiz Faraca. Le llamó Hamad. Si él es de Nación Islam, Pantera Negra de España va a hacerse cargo de este hombre. Le cogí yo, me le llevé en una calle de Madrid que se llama Calle de Magdalena, que antiguamente en aquel entonces había una pensión que se pagaba cada 7 días, nada más que 2,000 pesetas, que es una miseria hoy en día. Ahí se quedó este hombre. Incluso le conseguí yo 2 puntos que este hombre podía tocar con sus actos y buscarse la vida. Y yo lo acompañaba porque tampoco no había mucho negro. Sí. Es decir, nosotros, la resistencia Pantera Negra... Vamos a seguir con Malik Yacoub. ¿Qué pasó con él después? ¿Ustedes le acompañaron? ¿Cuál fue su...? Yacoub aquí servía para nosotros como un ideólogo también. Perfecto. Porque nos explicaba lo que pasaba allá, porque lo ha vivido. Porque éramos entonces una resistencia, digamos, de los jóvenes mayores. Okume en aquel entonces tenía sus 30 años, 30 y pico. Nosotros menos, éramos chavalín, que no, claro. Entonces era ideólogo, nos explicaba lo que tenemos que hacer y nos ha explicado de qué Marco forma, X, todo Marco eso, X, la historia de todo. Claro, y de esto la relación se ha quedado. Más tarde tenía dificultad el hombre aquí en España. Y Pantera Negra, que somos nosotros, le hemos mandado a vivir en Egipto, donde le recibió allí un religioso músico que se llama Salad. Salad. Sí, Salad, que creo que está vivo Salad. Si vive Salad, tiene que tener 80 o 90 años. Salad Rajed. Salah Rajed, si buscando algún día podemos localizar, que es Salah entonces el maestro en aquel entonces, en Egipto, maestro de la Orquesta Nacional de Egipto en Cairo. Y Salah le dio protección ahí. Perfecto, ahora vamos a ir con la última parte, que es la solidaridad de la población autóctona en España con el movimiento Panteras Negras. ¿Cómo fue? ¿Quiénes fueron algunos de esos músicos que apoyaron con dinero y con medios al movimiento Panteras Negras? Cuando Pantera Negra ya se ha hecho un movimiento de resistencia de una minoría afrodescendiente que éramos nosotros, ha habido muchísimos músicos que están de acuerdo con nosotros por temor a que quizá los españoles, los nativos, tomaban represalia. Antonio Flores, el difunto, que se descansa en paz, venía entonces en una discoteca que estaba en el Metro Tribunal, se llamaba entonces Pacha, y nos daba sobre. Toma, chavales, vea, iros, eso para organizar bien. Entonces, con eso, dinerí que nos da Antonio Flores, bueno, nos organizamos. Por ejemplo, otro compañero dice que tengo problema para ir a estudiar y tal. Bueno, nos movemos con bici, que bici no era cualquiera. Bici era un medio que lo pobrecido no lo tenía aquí en España. Ahora sí. Pero antiguamente no es cualquiera que puede tener dinero de comprar un bici. Entonces nosotros nos movemos con bici y tampoco no es el típico que se movía con mochila, porque nos movemos con bici, entonces uno va con su vaquero, con su bici a moverse. Porque antiguamente nos buscamos la vida de cómo, íbamos de repartidor, no facilita a nosotros. Yo, por ejemplo, me acuerdo que me fui a trabajar en una carnicería
el hecho nada más que de ser negro, yo llevaba la carne que me dio a mí la carne, el mi jefe en un restaurante. No queremos porque el hecho de ser negro. Entonces, hubo una solidaridad de algún de los, sí, de los... Y también Caco Cenante, el famoso Caco Cenante, ayudaba a la resistencia Pantera Negra. No solamente Caco Cenante, había algún productor como Tony Greco. ¿Qué más ayudaba a la resistencia? Cineasta. Sí, exactamente. Había incluso las grecas, que son gitanas. Un gitano que se suicidó hace poco, del grupito de los chichos, también ayudaba a nosotros. Y aquí en Madrid, Aragón, el padre de famoso Aragón, que fue un payaso, sí, también ayudaba a nosotros. Porque una vez Aragón nos invitó a nosotros a Ocume en un garrito que estaba... Y ya lo quitaron, creo no existe, porque claro, la demolición de lo que es Plaza de Santo Domingo, que tenía un garaje aquí, el sótano que se pagaba y tal, al lado de la mano izquierda había un garito aquí. Aragón nos invitó ahí, el padre de famoso Emilio Aragón, solidaraba con nosotros. Muy así bien, Jimmy, fue la historia, pues, nuestra. Esta sí es la historia que hemos contado hoy, la historia del fundamento, el origen, evento panafricanista y la organización Pantera Negra, que y más algunos, como Alila Kusa, algunos como Kuba Yakure, han fallecido, otros como la hermana que murió el año pasado a la edad de 64 años en Bata, en sí, Ecuatorial, se llamaba Matilde, ¿no? Sí, Matilde, la hermana Matilde, sí. Entonces hemos intentado contar esta historia de la transición, cómo fue la transición española, hemos contado con protagonistas. Jimmy, te agradecemos muchísimo el testimonio que nos das aquí en Uhuru África Televisión, que eso va a servir para muchísima gente joven. Es evidente que, igual que pasa hoy, en aquel entonces había organizaciones, ¿no? Sí. Dinos, porque veo que tienes ahí apuntadas algunas chuletas, dinos algunas de las organizaciones que existían en aquel entonces en España. Hombre, antes de mi llegada, cuando yo llegué aquí en el 79... Se hablaba de una organización que se llamaba Maleva, que existía ya. Efectivamente, no solamente Maleva, los hermanos Bubi también, justo en el momento que surge Pantera Negra, que somos nosotros, existían también los hermanos Bubi, que tienen su organización. La Asociación Cultural Bubi. Exactamente. Efectivamente, sí. Y sí, fuera sí, de eso también, claro, había Ampay, que más adelante, yo oí hablar de Ampay. Ampay. Los años 83, 84 también son movimientos. Acción para el progreso de la gente, por más africanos en España. Exactamente. Y asociación también, había asociación deportista que los paisanos de Congo tenía aquí la estructura como de deportista, tenía una asociación que se llamaba África Sport. África Sport existía también. Hablando de África Sport, sí, que fue fundado por padre de un amigo, Chris Bass, un congoleño. Sí. Y también África Sport, que fue el primer grupo, una organización deportiva que aglutinó a mucha gente africana jugando en grandes ligas. Quiero preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia durante la llegada del viaje de Bob Marley a España? Porque sé que estuvisteis en Barcelona, y cómo lo vivieron con vosotros, los del movimiento Pantera Negra, y la gente que estabais. Bob Marley dio un concierto en Barcelona, que estando yo presente, yo fui el primero que Bob, había un grupito de negros que vinieron a toda parte de Europa. Y el jugador de balonmano, el famosísimo afrodescendiente David Cámara, si suena ese nombre. David Cámara, sí, jugó a la selección española. Sí, 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 es un español, claro, de Cataluña. De Cataluña. Su padre, Mamadou Cámara, era muy amigo mío. Uh-huh. Éramos, entonces, padre de David Cámara, yo, Yeye, que murió de Guinea-Bissau, Isidor Ramos, también de Guinea-Bissau, nos fuimos a recibir Bob Marley en el hotel que estaba. Entonces salimos con Bob Marley hasta pegando a la playa, ahí donde Bob Marley empezó a fumar su marihuana, mucho más antes del concierto. A ver a nosotros, que hemos identificado que somos los africanos, nos dio visto a cada uno.
Beso, toma beso, y en inglés, kiss me, hablé, kiss me, y pues, que bueno, aunque no es la cultura normal que los hombres, pero ha dicho, no, el hecho de ser mis hermanos, y no he chupado a vosotros como mango de Kingstown, pero un besito. Hemos sentado con Bob Marley en la playa de Barcelona ahí. Bob Marley no vino con Rita Marley, vino con la Miss Jamaica, que es la madre de uno de los hijos de Bob Marley, que es muy blanco, que es músico. No me acuerdo cómo se llama ese chico. Bob Marley tiene un chico que es músico, es blanco, blanco totalmente. Alto así. Damián, muy bien, Damián, gracias. Damián. La mamá de Damián. ¡Uy, Babilón! La madre de Damián. Bob Marley vino. Los expertos de reggae están aquí en la mesa. La madre de Damián es una blanca, Miss Mundo desde Jamaica. Sí. Estaba en un hotel. ¿Qué hotel que estaba? Cuando su marido se fue en el concierto, porque luego después del concierto hemos acompañado a Bob Marley hasta un hotel que no me acuerdo porque ha pasado esos 30 y pico años. Yo tengo una foto con Bob Marley, pero lo perdí en África. Lo perdí en África, en blanco y negro, a ver si algún día lo puedo encontrar. Ya, una, Jimmy, lo de la importancia de Bob Marley es fundamental porque no solamente es uno de los ideólogos, músicos, artistas, inspiradores de muchos movimientos, sino que el hecho de que Bob Marley haya venido a España y que unos africanos negros, encima organizados en un movimiento como político, pudieran tener contacto con él, pues yo creo que esto es algo importante, porque muchos músicos negros vienen a España, sobre todo a Madrid, a tocar en verano en los festivales que hay en verano, y nunca se preocupan si hay unos negros de mierda ahí detrás, debajo de un puente de la iglesia de Almudena, o si están siendo asesinados en la Valle de Ceuta de Melilla. Y es que los músicos, como hablamos el sábado en ese encuentro de Foja del fin de semana, los músicos, si salen músicos conscientes, como Bob Marley, como Manu Chao, como la propia, ¿cómo se llama? Víctor Jara, bueno, es fantástico, pero como salgan músicos tíos Tom, terrible. Basquiat, aquí me dicen Basquiat, Basquiat, no. Músicos Basquiat. Basquiat, sí. Unos tipos así como muy... Sí. En fin, y para ir cerrando esta etapa, Jimmy, después de este primer impulso que fueron Maleva, que has contado, Asociación Cultural Bubi, Ampae, el doctor Arcelín, que entró al Partido Socialista... Sí. Se produjo una circunstancia que quizás algunos de ustedes desconocen, que fue cuando Sudáfrica mató a un famoso poeta y tuvo una respuesta por parte de Maleva. Como tenemos previsto en esa sección de entrevistas también entrevistar a Marcelino Bonjale, pues nos lo va a contar, ¿no? Pero simplemente para la gente que no lo sepa, fue que en el año 86 Sudáfrica asesinó a un poeta sudafricano, sí, que era disidente. Sudáfrica racista, de racista, apartheid. Racista, sí, porque sí, sí. Eso es una cosa que tiene que saber la gente. Ustedes, Movimiento Pantera Negra, y estos grupos que tú has contado, practicaban el internacionalismo con Sudáfrica. Sí, sí, sí. Nosotros aquí recordamos fondo y enviamos en Sudáfrica. Y yo fui en Sudáfrica en la era apartheid, y pasando por la frontera de Sudáfrica a Suazilandia, la frontera que tienen ellos por ahí, claro, y tuve que pasarme como un inmigrante clandestino pagando la policía para entrar. Entonces vi Sudáfrica de apartheid, era horrible, y blanco no podía sentar con negro ni negro con blanco. Ahí en Sudáfrica, en aquel entonces, los autobuses se llama pick-up, coche de esto que se subía así sin seguridad, 20, 40 mil personas y tal. Y yo viajaba, claro, a pasarme por un sudafricano, nadie me pedía documentación. Pero perfecto. Lo que pasa, parábamos a algún barrio, por ejemplo, pasaba los blancos y se burlaba de nosotros, como si éramos mono. También, Jimmy, para dar una contextualización, es decir, que ha habido esta lucha, ha habido este movimiento, y que explicaras brevemente ya para terminar cuál fue el proceso del movimiento panafricanista desde el año 81,
al año tal hasta hoy. Que lo digas más o menos los distintos. Claro, para contextualizarlo, las generaciones que hubo. Panafricanismo, desde su fundación, mi época, ha crecido bastante, porque surge que nosotros éramos los fundadores aquí en Península Ibérica, en España. No, brevemente, nos queda poco tiempo, las generaciones. La generación, no, surge que después de nosotros la primera generación, salió la segunda generación, que lleva el profesor Abuin Nfumé. Después del profesor Abuin Nfumé, surgen los discípulos de Abuin. Siguieron con el panterismo negro, el movimiento radical negro, digamos, que son, allí nace ya solo, hijo de un imán, de afrodescendiente, hijo de un musulmán con una mujer cristiana, surge Larry, que ahora es un empresario de Malabo, muchísimo más incluso, lo ya solo, en el grupito de ellos de la tercera generación de Pantera Negra, ha tenido una chica también, me acuerdo muy bien, Mary. Se llama Marta. Marta y mucha más incluso. Sí. Y ahora, hasta Mary también. Una chica muy importante. Y hasta terminando, a los últimos chavales ahora, de la casi quinta generación, el que hace poco, el Kalu Mandela. El Kalu Mandela, efectivamente. Que el Congreso, que hemos estado, yo como padrino del movimiento que queda, Ukume Nosta, Kalu Mandela, ya es un teniente para seguir el movimiento de Pantera Negra. Juro Kalu Mandela. Juro Kalu. Y Ako y todos esos jóvenes como claro. David y toda esa gente. Bueno, pues vamos a terminar ya hoy el tema de hoy, que era los negros a la transición. Hemos tenido con nosotros al profesor Lorenzo Edu desde Valencia y también hemos hablado con Jimmy Basilio, fundador del Movimiento Panteras Negras, que nos ha acompañado hoy para ilustrarnos sobre aquella época de los negros a la transición. Seguiremos hablando de este tema. Quiero saludar desde aquí a toda la gente que estuvo en el encuentro de Foja el fin de semana, precisamente a Kalu Mandela, su presidente, a Ako también y también a David Uhuru y también a los miembros de la Asociación de Estudiantes Kwanza de la Universidad Complutense, la Facultad de Ciencias Políticas, que también estuvieron acompañándonos, a todos los que vinisteis de fuera, de Sevilla, de Murcia, a la gente que estabais ahí en Londres, como el CES PA, que sigue con la Radio Voz de África, y también a la gente que nos habéis escrito desde sitios tan lejanos como Australia. Tengo aquí Marta Elá, que vive en Edmonton, Australia, nos escribe y que nos ven desde aquí, y toda la gente que habéis estado participando y apoyando la continuidad, el Moreno, el fotógrafo el Moreno y todas estas personas, a la gente de Zaragoza, del encuentro que hicisteis, y a toda la gente que andáis por ahí en el mundo entero y que seguís Juro África. Brevemente, Jimmy. ¿Qué quieres decir? Jimmy, quiere decir que desde Uruáfrica mando mi saludo a todos los negros del mundo, de Australia, de Norteamérica, de China, de Japón, de todo, que los espíritus de nuestros antepasados nos acompañan siempre. Por eso que pido al presentador de Uruáfrica que hacemos, antes de separarnos, una meditación a la memoria de los ancestros nuestros. Perfecto, cuando lo haremos después, porque ya nos vamos a marchar, recordando a todos vosotros que próximamente aquí tendremos todas las imágenes de ese encuentro. Tendremos aquí al presidente Kalu Mandela para entrevistarle, el nuevo presidente de la FOJA a nivel nacional, para entrevistarle sobre su proyecto que va a hacer. Tendremos también aquí a otros de los miembros de esta organización que hizo su congreso. Y seguiremos aquí debatiendo. Amigos, tendremos aquí al candidato, el señor Gabilondo, candidato para la de Madrid, o para el Ayuntamiento, por parte del Partido Socialista, tendremos aquí hablando con nosotros para contarnos qué va a hacer con los negros y qué propone para los negros y qué quiere fenomenal para los negros. Así que sin más, Uhuru, África, Hamilton Borges, en Nueva York,
En Washington. La policía del estado de Bahía es la que más mata en términos proporcionales en Brasil. Executó en un solo día más de 13 jóvenes hombres negros en la comunidad de Cabula. El gobierno justificó-se diciendo que ellos estaban se preparando para un asalto, como si tivéssemos en Brasil a pena capital, a pena de morte legal. El gobernador de Bahía, Rui Costa, aplaudió a ação que executou 14 pessoas numa noite e comparou a barbárie de sua polícia, cuja prática é resquício da escravidão africana e da ditadura militar, a heróis de um time de futebol na frente de um gol. O Estado brasileiro precisa ser alertado por esta instituição de direitos humanos de que não pode ter uma prática genocida no interior do país que atinge negros e indígenas e ter uma postura de defensor dos direitos humanos quando está nos fóruns internacionais. Hablando e denunciando a situação em Brasil para a Amnistia Internacional. Campanha Reaja continua, o Juru. Juru. Vale, agora